Fórmula SAE es una competencia estudiantil que busca fomentar en los alumnos de ingeniería altas capacidades. Es una competencia automotriz que consiste en diseñar y construir un coche de carreras, un vehículo de altas prestaciones, para una temporada de un año en una competencia internacional. El vehículo de este año cuenta con una instrumentación, digamos, sería el objetivo más grande y parte de lo que se está logrando ya actualmente es validar los diseños dentro del coche. Con esto se está pudiendo optimizar cada uno de los sistemas, reducir el peso, y todo está siendo basados en electrónica, basados en la adquisición de datos. Esa sería la característica principal para esta temporada. Pues en UNAM Motorsports estamos súper conscientes que la única forma de tener un buen equipo, que antes de tener un buen coche, es tener un buen equipo. Entonces, pues nos basamos en eso, en la comunicación, en el apoyo en el otro. Confiamos totalmente uno en el otro y bueno, pues es que sin eso no podríamos hacer un coche, ¿no? Hacer un coche entre 20 personas es un trabajo totalmente titánico, ¿no? Y si no estás totalmente consciente de que tu compañero te apoya, no se podría hacer. Haber acabado el coche fue el producto del desarrollo del vehículo durante un año, fue un proceso de un año más los años anteriores, lo que nos dejan. ¿Qué pasa? Que hacemos como digamos un semestre de diseño y un semestre de manufactura y pruebas, y acabando todo ese proceso, lo que hacemos es preparar todas las pruebas que vamos a tener allá en Nebraska, ¿no? Entonces, en otras pruebas también está la prueba de reporte de costos que tenemos que hacer desde 6 meses antes. Tenemos que entregar un reporte de costos y defenderlo allá en Nebraska, ¿no? Entonces, todas las piezas vienen reportadas. De hecho, al principio nos dijeron que éramos, hasta ese momento, el coche, el vehículo de combustión más barato. Nosotros costamos $8,500, me parece, en el reporte de costos, y el más caro estaba como por 16,000, 17,000. Entonces, nos fue muy bien en el reporte de costos. Con esto va una presentación también de negocios, que frente a un panel de expertos tienes que venderles el proyecto, ¿no? Tú tienes que decir o simular que eres una empresa de diseño, que desde todo, ¿no? Que va a ser un análisis de un estudio de mercado, de los costos de manufactura, de los costos de qué precio lo vas a vender, para cuál es tu mercado, todo esto, ¿no? En ese nos fue también, digamos bien, quedamos en lugar 29. De 120 participantes. No, el trabajo de todo el carro nos lo dividimos en sistemas que van conformando todo el vehículo. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es diseñar desde el chasis. Este tiene que tener como elemento primordial la seguridad del piloto y darle soporte a todos los demás elementos del carro. Tenemos lo que es la entrada, el múltiple de admisión de aire. Es la que le permite al motor llenarse de aire para generar la combustión requerida. Nosotros diseñamos esta geometría. Es una pieza de polímero ABS. Fabricada por una máquina de prototipado rápido. Esta es una impresora en 3 dimensiones. De igual manera, nosotros diseñamos los tubos de escape, bueno, el sistema de escape. Aquí podemos encontrar la transmisión de potencia que va del motor hacia el diferencial. Evidentemente es un vehículo de tracción trasera y nosotros igual diseñamos lo que son las distancias y los soportes para el diferencial
y las flechas que van directo hacia las ruedas. Todo el diseño de suspensiones es propio de los estudiantes de la UNAM. Y tenemos también lo que es la configuración de la masa no suspendida. Y también nosotros diseñamos lo que es el tanque de la gasolina y parte del sistema de enfriamiento. Nosotros diseñamos las mangueras y todos los sistemas que requieren para alimentar e ir enfriando el motor durante su operación. De lo más vistoso que tenemos en el carro es todo el diseño de la carrocería. Esto se trabaja en conjunto con alumnos de diseño industrial. De igual manera, todo lo que es el volante y el sistema para cambiar la dirección del vehículo en movimiento es propio de la UNAM, es igual una pieza de polímero ABS mediante prototipado rápido. Dentro podemos encontrar todo lo que es la pedalera, también es un diseño propio de la universidad. También nosotros diseñamos lo que es el asiento. Este asiento nos proporciona pues una buena postura y una muy buena sujeción con los cinturones de seguridad de 5 puntos con los que se cuenta. La competencia se desarrolla en Lincoln, Nebraska. Es una de las 10 sedes a nivel internacional. Participaron más de 80 de las mejores universidades de todo el mundo, en su mayoría estadounidenses y de Canadá. La competencia consiste en pruebas estáticas, pruebas dinámicas. En cuanto a la revisión del coche, se verifica que se cumpla con 163 páginas de un reglamento muy amplio en inglés. Se verifica que el coche tenga capacidad de frenado, capacidad de bloquear sus cuatro llantas. Se hace una prueba de inclinación en la cual se verifica el centro de gravedad del coche y que no se derrame ningún líquido o se caiga algún componente. Y se hace una prueba en el cual el coche no debe superar los 110 decibeles. Una vez que se completa con estas pruebas, se nos entregan cuatro estampas en el coche, lo cual nos da acceso a las pruebas dinámicas. Dentro de las pruebas dinámicas es una prueba de aceleración, una prueba llamada skid pad, consiste en hacer ochos en la cual se verifica el comportamiento del vehículo en curvas. Una prueba que se llama autocross, es un circuito ratonero en el cual se mide la habilidad de dos pilotos. Esto va evaluado en cuanto a tiempos. Y finalmente se tiene una prueba de resistencia llamada endurance. Esta prueba es una prueba de 22 kilómetros en la cual no se debe caer ningún componente del coche. Y si se cae algún componente queda uno automáticamente eliminado. Lo primero que tienes que hacer antes de poder ser parte de un proyecto es sentirte parte de la facultad, sentirte parte de la UNAM, y bueno, pues eso es algo que se refleja pues con las acciones diarias, ¿no? Ser Puma es llevarlo en la piel, ¿no? No es que te vaya bien en un examen o que vayas al partido de los Pumas, ¿no? O sea, que todas tus acciones estén encaminadas a los propósitos que tiene la UNAM, y bueno, pues Fórmula SAE pues es el vivo ejemplo, ¿no? Aquí no hacemos un coche, hacemos ingenieros de la UNAM. Lo que queremos es poner en alto el nombre de ingeniería de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y pues de México en general, ¿no? Es un orgullo para nosotros poder llegar a una competencia de este nivel y decir, en México es lograble, en México se pueden hacer grandes cosas, en México podemos desarrollar un prototipo desde los estudiantes y podemos ponernos dentro de las mejores universidades de todo el mundo. Y finalmente esto lo hacemos con el escudo de la UNAM, lo hacemos muy orgullosamente y es algo que presumimos todo el tiempo.